Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar de los elementos constitutivos del Estado. Como introducción, cabe comenzar indicando que no existe ninguna norma jurídica internacional que defina qué es un Estado. De hecho, la práctica internacional se limita a identificar los elementos o requisitos que deben concurrir para calificar de Estado a un ente determinado. El nacimiento de un Estado en general es una cuestión de hecho de la que el derecho internacional toma nota. Existen múltiples formas de nacimiento de un Estado. Un Estado puede nacer, primero, por el proceso de descolonización de las Naciones Unidas. Aparecieron por esta vía más de 100 Estados. Segundo, como resultado de una resolución de una organización internacional. Por ejemplo, es el caso de Israel en 1947. Tercero, como resultado de un tratado internacional. Fue el caso de Chipre en 1959. Cuarto, como resultado del desmembramiento de un Estado. Sería el caso de los Estados Bálticos frente a la Unión Soviética en 1991. Quinto, como resultado de la disolución de un Estado preexistente fue el caso de Checoslovaquia, etc. Pese a las diferencias fácticas existentes entre los estados, para todos rige el principio de igualdad soberana. Todos los estados tienen iguales derechos y deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional. El primer elemento constitutivo del estado es el territorio. El territorio es la base territorial sobre la que se asienta el estado. Comprende primero los espacios terrestres, es decir, la tierra firme, suelo y subsuelo incluidos, los ríos y los lagos. Segundo, los espacios marinos, si se trata de un estado ribereño. Comprenden las aguas interiores, las aguas archipelágicas en su caso y el mar territorial. Y tercero, los espacios aéreos. El espacio aéreo es el espacio suprayacente a los espacios terrestres y en su caso marinos. El territorio tiene dos características. La primera consiste en la irrelevancia de su extensión. Así nos encontramos con microestados como Andorra frente a otros estados muy extensos como China. La segunda característica es que el territorio está delimitado mediante fronteras. Ahora bien, no es necesario que la delimitación sea completa. Por ejemplo, a España le falta delimitar, primero, todas sus fronteras marítimas con Portugal, tanto al norte y al sur en la península, así como entre las Islas Azores y las Islas Canarias. Segundo, todas sus fronteras terrestres, marítimas e insulares con Marruecos. Tercero, su frontera marítima con Argelia. Y cuarto, sus fronteras marítimas con Francia solo en el caso del mar Mediterráneo. Debo añadir que la integridad territorial está protegida por el derecho internacional, tanto frente a la amenaza o el uso de la Fuerza Armada, por el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, como frente a eventuales abusos del derecho a la descolonización, por la Resolución 2625, Romanos 25 de la Asamblea General. El segundo elemento constitutivo del Estado es la población. La población de un Estado es la comunidad humana que habita en su territorio. Abarca tanto a sus nacionales como a los extranjeros. Por un lado, sus nacionales son las personas físicas o jurídicas vinculadas políticamente con ese Estado por tener su nacionalidad. Por otro lado, la expresión los extranjeros comprende tanto a las personas que tengan la nacionalidad de otro Estado pero habiten en su territorio, como a los apátridas o personas carentes de nacionalidad, que también habiten en su territorio. Finalmente debo comentar el alcance de la jurisdicción del Estado sobre la población, es decir, el alcance de la denominada o conocida como jurisdicción personal. Por un lado, esta jurisdicción es total sobre la población, tanto nacionales como extranjeros, que habitan en su territorio. La única excepción es el personal diplomático y consular extranjero acreditado en el territorio de un Estado. Por otro lado, cabe señalar que la jurisdicción extraterritorial, es decir, la jurisdicción que un Estado ejerce sobre sus nacionales cuando estos se encuentran fuera del territorio nacional es, primero, muy controvertida cuando un Estado la pretende ejercer sobre sus nacionales que habitan en el territorio de otro Estado, ya que en este otro Estado, este es el Estado soberano. Y segundo, no plantea problemas prácticos en ningún caso el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial sobre, primero, los buques que no arbolan su pabellón, segundo, las aeronaves matriculadas en su territorio, tercero, los objetos registrados lanzados al espacio ultraterrestre y cuarto, sus bases o estaciones científicas en la Antártida. El último elemento constitutivo de un Estado es la existencia de una organización político-jurídica independiente. Para que exista un Estado debe existir una estructura gubernamental y administrativa que permita el ejercicio de las funciones estatales. Cabe destacar que la forma del Estado, ya sea un Estado unitario, federal, autonómico, etc., es irrelevante pero debe ser efectiva y garantizar el ejercicio práctico de las funciones de Estado. En cuanto a la función política del Gobierno, tradicionalmente se ha sostenido que debe ser la que cada Estado elija. No obstante, actualmente esta afirmación está cuestionada por la pujanza tanto del principio democrático, que exige el respeto de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos, como del principio de la buena gobernanza. Este último principio implica, primero, que exista una acción eficaz del Gobierno, segundo, niveles reducidos de corrupción gubernamental y tercero, el funcionamiento democrático de las instituciones públicas. Concluyo señalando que si no hay un Gobierno efectivo, entonces nos encontraremos ante lo que doctrinalmente se denomina un Estado fallido, casos de Somalia, Haití, etc. En casos extremos, la existencia de un Estado fallido puede llevar a la desaparición del propio Estado. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.